Sevilla, excelentísimo señor consejero de Economía y Crecimiento, excelentísimo señor presidente de la Fundación Cajasol, excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Internacional de Andalucía, querido amigo y colega, muchas gracias por venir, ilustrísima señora vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla, excelentísimos señores miembros de la Junta de Gobierno, excelentísimos e ilustrísimos señores presidentes o directores de nuestras academias, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, familiares de don José María Montaña, señoras y señores. Nos encontramos en el Alcázar, en el cuarto del almirante. En esta sala se preparó y planificó durante 18 meses la que fue calificada por Stefan Zweig la más grande exploración de la Tierra que haya sido realizada jamás. Como reza en la placa colocada al lado de la puerta de esta sala, que sin duda ustedes habrán leído, intervinieron en su preparación Américo Vespucio, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Vespucio había explorado las costas de América del Sur hasta la Patagonia entre 1501 y 1502 por mandato del rey Manuel I de Portugal. Magallanes conocía buena parte del posible camino de vuelta, pues había viajado dos veces a la península de Malaca, la primera en 1505 con la flota de Francisco Almeida, la segunda en 1511 en la expedición organizada por el virrey de Alburquerque destinada a conquistar dicha península. Los organizadores reunidos en esta sala conocían por tanto lo que se pensaba ser la mayor parte del recorrido de la expedición. Faltaba encontrar un paso entre el Océano Atlántico y el Pacífico, descubierto por Núñez de Balboa en 1513, y llegar hasta las Molucas y Península de Malaca, atravesando este nuevo océano. Claro que nadie sospechaba la inmensidad del Océano Pacífico. El 10 de agosto de 1519 salían de Sevilla 5 naves al mando de Magallanes con 235 hombres. Unos 150 eran españoles, el resto portugueses, franceses, italianos, griegos, flamencos, alemanes e ingleses y un esclavo malayo que Magallanes había traído desde Portugal para que sirviera de intérprete. Tres años después, el 8 de septiembre de 1522, llegaba a Sevilla una sola nave, la Nao Victoria, al mando de Juan Sebastián Elcano, tan maltrecha que tuvo que ser remolcada desde Sanlúcar de Barrameda. Volvían tan solo 18 supervivientes de la exposición y un número indeterminado, 2, 3 o 4, de los 14 nativos que habían embarcado en las Molucas. Este viaje cambió la concepción del mundo, descubrió y probó la redondez de la Tierra, dio a conocer territorios y grupos étnicos entonces ignorados y abrió las posibilidades a nuevas rutas comerciales y de exploración. Desde agosto de 2019 hasta septiembre de 2022 conmemoraremos el quinto centenario de esta extraordinaria gesta, conmemoración en la que el Instituto de Academias de Andalucía tiene mucho que decir y dirá. Sevilla, con nuestro alcalde a la cabeza, centralizará las efemérides conmemorativas que se celebrarán durante estos tres años con el apoyo de Sanlúcar de Barrameda y de Lisboa. ¿Por qué se detuvo la expedición en Sanlúcar de Barrameda durante 40 días? No lo sabemos a ciencia cierta. Nuestro gran historiador Luis Comellas, académico numerario de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, indica como una de las posibles causas el que al parecer habían llegado rumores de que Portugal había enviado una flota para apresar a Magallanes e impedir el viaje, y que la expedición tuvo que esperar en Sanlúcar de Barrameda a que las naves castellanas comprobaran que la ruta a las Islas Canarias
primera etapa de cualquier viaje a América estaba libre de navíos portugueses. Bien pudo ser. A Portugal no le interesaba que pudiera establecerse una nueva ruta a los centros de producción de especias del lejano oriente, cuyo comercio estaba monopolizado por Portugal. De hecho, el miedo de Elcano a ser apresado por los portugueses le empujó a buscar en el viaje de vuelta un nuevo derrotero desde el Océano Índico hasta la península ibérica, un derrotero que estuviera separado de la tradicional ruta portuguesa. Como venimos haciendo desde 1995, celebramos el día del Instituto de Academias de Andalucía el sábado más próximo al día en que falleció don Miguel de Cervantes, días que vuelven a ser coincidentes este año, ya lo fueron el pasado. El Instituto fue creado por una ley de la Junta de Andalucía, aprobada por su Parlamento en diciembre de 1985, como una corporación de derecho público constituida por todas las academias y reales academias que tiene su sede central en Andalucía para servir de organismo asesor y consultivo de la Junta. Dice el artículo segundo de dicha ley, es objeto del Instituto mantener y estrechar las relaciones de fraternidad, cultura, investigación y colaboración entre las academias andaluzas, ostentando la representación de todas ellas. Dice también este artículo que para cumplir dichos objetivos, el Instituto establecerá la adecuada coordinación entre las academias, promoverá y desarrollará todos los aspectos de la cultura e investigación en colaboración con las academias y con las entidades radicadas en la comunidad andaluza. Y le otorga dicho artículo el poder de convocar y patrocinar congresos, cursos y premios, editar publicaciones y organizar conferencias y ciclos culturales para la difusión y conocimiento de la cultura y de la investigación científica. El Instituto, como muchos de ustedes conocen, otros no, está formado por las 27 academias que tienen su sede en Andalucía y dos instituciones asociadas. La Sociedad Erasmiana de Málaga, cuyo presidente nos honra hoy con su presencia, y la Ilustre Sociedad Andaluza de Historiadores y Juristas, con sede en Córdoba. Cubren todas las áreas del saber en ciencias, artes y letras. Su ámbito es muy diverso, desde las que sobrepasan los límites de la comunidad andaluza hasta las que tienen un carácter local, pasando por las de ámbito regional o provincial. Su antigüedad es igualmente muy diferente, desde la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, que como ha indicado el excelentísimo señor don José Luis Herrera, viene realizando sus tareas ininterrumpidamente desde 1700, hasta la Academia Iberoamericana de la Rábida, creada en 2011. Desde su creación, el Instituto ha concedido 37 medallas de honor con las que distingue a los académicos que destacan notoriamente en los campos que les son propios. No es fácil asignar dichas medallas si se tiene en cuenta que las 27 academias que componen el Instituto reúnen a casi 900 académicos numerarios y varios centenares de académicos correspondientes que se encuentran entre los mejores expertos de todas las ramas del saber. En esta ocasión, el Pleno del Instituto decidió asignar la medalla correspondiente a 2017 al ilustrísimo señor don José María Montaña Ramonet, a quien en nombre del Instituto quiero dar la más calurosa enhorabuena por su merecida distinción. A sus méritos profesionales y personales hay que añadir el que haya pertenecido a la Junta de Gobierno de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla durante más de un cuarto de siglo, dedicando a la biblioteca la mayor parte de su tiempo. Las academias no son instituciones a las que pertenecen sus miembros por lucimiento personal o por satisfacer su vanidad, ni pueden confundirse con ateneos u otras asociaciones o sociedades culturales que también desempeñan una importante labor como centro de intercambio de ideas
y conocimientos y divulgación de la cultura. Las academias son instituciones que representan la excelencia en los distintos campos del saber, excelencia que se consigue mediante una rigurosa selección de sus miembros que han de ser elegidos entre los mejores de cada especialidad. Por su carácter independiente frente a los poderes políticos o económicos, tienen capacidad y autoridad para abordar con criterios propios programas de actuación e investigación y para orientar y aconsejar a nuestras autoridades sobre problemas sociales y temas de actualidad. Cuando Andalucía obtuvo su Estatuto de Autonomía, el Gobierno Central le transfirió las competencias de las academias. El Ministerio siguió asignando subvenciones anuales a las academias hasta hace 6 años. Desde entonces, las disponibilidades económicas de las academias quedaron reducidas y dependen para su funcionamiento de las subvenciones anuales que concede la Consejería de Economía y Conocimiento, que hace 3 años duplicó la partida destinada a este fin. Son las que llamamos subvenciones nominativas, que cubren los gastos estructurales. Deseo expresar al excelentísimo señor consejero, que hoy nos honra con su presencia, nuestro más sincero agradecimiento por estas subvenciones. Pero son insuficientes a veces para mantener las sedes y conservar el rico patrimonio artístico y documental de nuestras academias, por lo que ruego al excelentísimo señor consejero que haga lo posible para incrementar las subvenciones destinadas a las academias y al instituto y para que se transfieran las subvenciones con la mayor agilidad posible. Además, hasta hace 5 años, la consejería ha estado abriendo convocatorias anuales para programas de difusión de conocimiento destinadas específicamente a las academias. Tengo que rogar igualmente a nuestro excelentísimo señor consejero que la consejería habilita de nuevo un presupuesto apropiado para este fin y publique las correspondientes convocatorias. Porque nuestras academias desarrollan cada año numerosas actividades encaminadas a promoción y desarrollo de las áreas de conocimiento que les son propias y a transmitir a la sociedad dichos conocimientos. Algunas son la principal o única institución cultural de la ciudad en la que tienen su sede. Lo hacen, la difusión del conocimiento, mediante la celebración de actos públicos como discursos, conferencias, cursos especializados, mesas redondas sobre temas de actualidad, publicación de libros y revistas, presentaciones de libros, exposiciones, jornadas poéticas y teatrales y conciertos. Algunas son la principal o única institución cultural de la ciudad en la que tienen su sede, como he dicho con anterioridad. Promueven, por tanto, notablemente la difusión del conocimiento. Además de contar con las subvenciones de la Consejería de Economía y Conocimiento, nuestras academias cuentan con el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas. Como instituciones públicas, destacan las universidades de Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, Málaga y Granada y los ayuntamientos de Sevilla, Cádiz, Málaga, Écija, Antequera, San Fernando y Jerez de la Frontera. Proporcionan el espacio físico necesario para que nuestras academias, particularmente las que no disponen de sede propia, puedan desarrollar sus actividades. De las instituciones privadas, destacan la Real Maestranza de Caballería, la Fundación Cajasol, cuyo presidente nos acompaña en este acto, la Fundación Cruzcampo, el ámbito cultural del Corte Inglés, los colegios profesionales de medicina de Sevilla, Granada y Cádiz, los de farmacia de las 8 provincias andaluzas, los de veterinaria de Jaén, Sevilla, Málaga y Granada, el Colegio de Abogados de Granada y el Colegio Notarial de Sevilla. A todas estas instituciones deseo expresar públicamente el agradecimiento del Instituto por facilitar a nuestras academias
su funcionamiento y el desarrollo de sus fines. Y termino, pues me temo que no he seguido el consejo que dio don Quijote a Sancho: sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo. Pero a los agradecimientos que ya he expresado, he de añadir, en nombre del Instituto, el más sincero agradecimiento al excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Sevilla por acogernos en esta ciudad, por las palabras que nos ha dirigido al principio de este acto y las que va a pronunciar a continuación, a la ilustrísima señora directora de estos Reales Alcázares por las facilidades proporcionadas para celebrar este acto. Agradezco muy sinceramente al excelentísimo señor consejero de Economía y Conocimiento el que haya querido acompañarnos. Su presencia en este acto es un testimonio más de su interés por el Instituto y por sus academias. Agradezco igualmente al excelentísimo señor don Antonio Pulido, académico numerario de la Real Academia Europea de Doctores y académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras de Jerez, las palabras que nos ha dirigido y la copa de vino que compartiremos al finalizar este acto, que es un momento de confraternidad, en la sede de la Fundación Cajasol, en la próxima Plaza de San Francisco. Al ilustrísimo señor deán de la catedral, que no ha podido acompañarnos, las facilidades proporcionadas para que esta tarde, mientras se celebra el pleno del Instituto, nuestros acompañantes puedan admirar la grandeza y la riqueza artística de la Catedral Hispalense. Al excelentísimo señor don José Luis Herrera Contreras, vicepresidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, doy en nombre del Instituto la más cordial enhorabuena por su brillante disertación, a la vez que le agradezco el que haya aceptado el pronunciar este discurso. Y al excelentísimo señor don Jesús Castiñeras y al ilustrísimo señor don Ignacio Gómez de Terreros, el que hayan aceptado pronunciar y pronunciado después la laudatio de don José María Montaña Ramonet, y al presidente de la Real Academia de Medicina, el que haya puesto a disposición del Instituto la sala de juntas de su academia para que podamos celebrar esta tarde un pleno extraordinario. Agradezco muy sinceramente al ilustrísimo señor don Francisco Bernier, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, la intervención musical con la que va a finalizar este acto, y a todos ustedes, dignísimas autoridades, señoras y señores, el que hayan asistido a este acto, pues con su presencia han contribuido notablemente a aumentar la brillantez del mismo. Muchísimas gracias por su atención.